Bueno, señores, muchas personas me preguntan y quieren saber más o menos el tema de lo que es lo que ha pasado con GameStop, qué es lo que fue, qué es un short, de que aquello. Muchas personas vieron The Big Short. Miren, vamos a hablarle algo claro primero. O sea, hoy subo en Patreon un video de Polkadot también y de Bitcoin, que es interesante para todos, aclarándole ciertas dudas. Y también, si quieren que hablemos de Swap, porque se va a tocar una parte del tema, recuerden que la película Big Short es una película de lo que es un tipo de short, pero con swap, que no es lo mismo que en este caso como en de acciones. Entonces, por eso se los explico más o menos. Pueden ir a Patreon, pueden ver videos más detallados, y en Patreon lo que me pidan video detallado sobre los swap también se lo puedo hacer, sobre los margin calls, etc. Ustedes van, entran, se hacen lo que ponen más de $20, ven los videos de criptomonedas, pueden meter mano. Bueno, la explicación, sencillo. Un short, a diferencia, todo el mundo conoce el long. Cuando tú compras una acción normal y una long position, tú compras, por ejemplo, una acción que vale $10, tú compras $1,000, tú quieres comprar $1,000 de esa acción, perfecto, la compraste. Entonces, si la acción sube de $10 a $15, te ganaste $5,000, perfecto, 50%. Pero, ¿qué ocurre? El short es lo contrario, es como que tú le apuestas a la compañía en contra. Entonces, tú compras a una persona que es un intermediario, que tiene un broker, tiene esa acción, tú, como quien dice, se la alquila, por una forma muy sencilla de decirlo. Entonces tú la coges prestada. Entonces tú agarras, coges prestado, pero tienes que darle un 50%. Tú compras $10,000, pero tú agarras y tienes que dar un margin call, porque esto se maneja en cuentas de margen. Por eso es que los shorts son tan peligrosos, por esos fondos y eso, cuando pasó lo de GameStop, que subió el valor de la acción a números estratosféricos comparados, pensaban que iba a caer, en vez de caer, lo que sube varias veces el valor, lo que multiplica el daño económico, porque es apostar al contra. Es decir, si por ejemplo yo hago un short a la acción de GameStop, como hicieron ellos, ¿verdad? Yo digo que okay, yo voy a comprar $10,000. Yo estoy haciendo un short de GameStop. Si la acción cae, si vale 10, por ejemplo, y cae a 5, yo gané $5,000. ¿Entienden? Así es que funciona. O sea, si quieren más detalle, me lo piden y hacemos otro video. Entonces, gano $5,000 porque yo hice un short. El long es el normal. Yo la compro, sube a 15, me gano 5, cae en 5, perdí 5,000. Perdí el 50% de mi inversión. En el caso, por eso es que es un amplificador de retorno de inversión, si yo agarro y pongo $10,000 en un short a GameStop y GameStop vale 10, son $10,000, yo tengo $10,000, automáticamente esos $10,000 que yo tengo puesto ahí en la empresa, si cae 5, me gano 5, pero yo solo puse $5,000. Porque el margen, tú tienes que pagar como una cuenta de márgenes, es multiplicativo. Tú puedes perder mucho dinero, ganar mucho dinero. Pero para yo tener esa 10,000 en short, en vez del que compró la acción, que compró $10,000 de acciones, si subió a 15, se ganó 5,000. Si bajó a 5, perdió 5,000, perdió el 50% o gana el 50% en 15. Es totalmente diferente en el short. En el short de 10,000, que yo hice un short de 10,000, yo solamente tengo que poner como margen $5,000. Entonces todo el mundo dice, wow, qué bien, yo puse $5,000, la acción cayó de 10 a 5, me gané 5, yo me gané el 100% de mi inversión. El que la compró, que es un long, ese perdió o ganó de lo que tiene, pero yo gano un 100%. Si baja 5, yo gano un 100% porque yo solo puse 5 en el short. Ahora, lo malo es que como una cuenta de márgenes, si por ejemplo sube a 15, yo tengo que hacer un 30% de margen para compensar. Entiendo, o sea, ya ahí yo puse 5,000, pero la acción subió a 15,000. ¿Entiende? Entonces, bueno, pues entonces ya automáticamente, como subió a 15 la acción, perdón, yo automáticamente tengo que poner el margin call que hay de diferencia, que me van a llamar para tirarme de una vez y decirme, mira, pon la diferencia, porque tienen que saber que tú vas a cubrir parte de la deuda. No es que yo voy a hacer con todas las acciones, yo pongo y vengo y vamos a ver. No, tú tienes que poner tu cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate tú que esa acción, en vez de 10, que valga 10, suba a 40 o a 50. El margin te va a salir a ti, por ejemplo, del 50% nada más. Suponiendo. Aunque está capeado a 30 en algunos, pero es una discusión larga. Te lo estoy poniendo en números redondos para que entiendas. Si sube a 40, yo tengo que poner 20,000. Entonces, otra cosa que tienen malo los short, y es que en cualquier momento te lo pueden quitar. Entonces tú dices, ok, subió a 40. Estoy poniendo 20,000 de margin call. Ya yo llevo abajo 20,000.
y está arriba la acción. O sea que si no baja pronto, me jodo. No. Tengo esos 20 mil. Si el broker decide esto se puede disparar, yo te voy a cerrar. Y te cierra la posición. Tú perdiste tu cuarto. Ese es el riesgo. Eso es una apuesta. Los shorts son apuestas que algo va a caer. Entienden que va a caer, se va a desbaratar, vamos a hacer cuarto con esto. Entonces, que es diferente a la película Big Short, porque fueron unos swaps para protegerse de la caída del mercado hipotecario, que es otro instrumento financiero que, vuelvo y repito, van a Patreon y ahí a las personas que están ahí me lo piden y yo le hago un video de swap. Pero, y le puedo hacer un video básico para que vayan entendiendo también. Pero lo que quiero decirles con esto es que son instrumentos que son, de cierta manera, para poner a mucho más riesgo, mucha ganancia, pero también dañan el mercado. Muchas personas entienden que dañan el mercado porque si tú le apuestas en contra y mucha gente le apuesta en contra a una compañía, todo el mundo le va a apostar en contra y va en perjuicio de la compañía y ellos hacen dinero. Por eso dicen que mucha gente lo ve poco ético, por eso que ustedes han visto que ha habido críticas, etcétera, etcétera, que porque el mercado lo que es un mercado persa, como quien dice, que ahí lo que se le está haciendo daño a la gente y por eso que mucha gente se está aglomerando en contra de eso. Pero realmente, muchas personas vieron eso, compraron la acción. ¿Qué fue lo que hicieron? Un grupo grande de personas empezaron a comprar la acción de manera normal, long, lo que se llama una compra long, que tú compras 10 mil dólares, compraste 10 mil dólares también. Ah, compré mi 10 mil dólares la acción. La acción vale 3 veces más, 4 veces más, 5 veces más, tú la vendes y le ganaste un 400% si subió 5 veces y ya. Hicieron una apuesta normal, pero le va en contra a lo que apostaron en contra a un nivel multiplicativo, porque ahí vamos al otro punto. En cuando tú compras la acción en los 10 mil dólares, si se pierde el 100%. Si tú pierdes esos 10 mil dólares, si la empresa quebró, se evaporó, vale un dólar, tú pediste el 90% de esa inversión. Pero poniendo el punto anterior, si la acción sube 4 veces, tú pierdes el 400 o el 300% en el margin call. Tú puedes llegar a tener un 50% de los 40. Tú pusiste 5, llegaba a 20 mil que tienes que poner ahí. Y si te cierran la posición, automáticamente tú perdiste un 400%. Por eso es que esos son jugadas arriesgadas y por eso es que no todo el mundo las hace. Así que muchísimas gracias. Cualquier duda pueden contactarme. Vamos para adelante que ya Crypto Guru Latino estamos con la aplicación. Tuvimos que hacer un arreglo reciente. Lamentablemente por eso se ha tardado un poco más. Ya está casi listo para publicarse. Está muy avanzado. Y también con nuestro programa diario que vamos a hacer sobre cosas en general. Y también para nuestras personas en Patreon, videos y conferencias que puedan hablar directamente con nosotros a tiempo real y nosotros dar respuesta y trabajar y enseñarles muchas cosas. Muchísimas gracias por todo. Gobierno Limpio.